XEBT y los hermanos Sevilla Oropesa presentan. Son las 7 en punto de la mañana, esto es Telereportaje, edición 22.086. La construcción de la refinería de Tabasco no tiene retrasos. La primera licitación se hará la próxima semana, aclara el presidente López Obrador. Llega el precio de la gasolina magna a los 21 pesos en algunas partes del país. Anuncia Adán Augusto López aumento en las participaciones federales para Tabasco. Aprueba Congreso Local reforma al presupuesto de egresos de Tabasco del ejercicio fiscal 2019. Confirman dos casos de dengue hemorrágico en la entidad. La próxima semana iniciará la fumigación terrestre, adelanta a gobierno estatal. Asaltan a otro cuentaviente en Villahermosa tras retirar 50 mil pesos de un HSBC de la Deportiva. Roban en la farmacia Guadalajara de la colonia El Águila, se llevan 20 mil pesos. Ejecutan a balazos a hombre que conducía su camioneta en la Villahermosa frontera. Arranca campaña de canje de armas de fuego 2019, instalan 6 módulos en diferentes municipios. Insiste el comité organizador de la feria, la alcaldesa de Centla, que designe una embajadora para la fiesta. Llama el comité de feria a los artesanos a estar tranquilos, les garantiza que tendrán una buena exposición de sus artículos. El gobierno no tendrá injerencia en las decisiones del comité de feria, precisa el gobernador. Adviertan que cerca de 800 establecimientos irregulares en Centro comercializan carne de res. La UGR no devolverá las 30 millones de pesos porque no se los han pedido a taja a su presidente. Se registra conato de incendio en la pirámide de Pemex y evacúan el edificio. Explota tanque de diésel y una persona resulta herida en la ranchería Lázaro Cárdenas. El alcalde Evaristo Hernández no puede exponerse al sol ni hacer movimientos bruscos, pero está trabajando en sus oficinas, ventila la secretaría del ayuntamiento. 6 puntos críticos en la captación de agua de las plantas potabilizadoras, reporta el ayuntamiento de Centro. Aprueba Cabildo de Centro convocatoria para la elección de delegados municipales. A finales de marzo podría llegar el nuevo delegado del CEN del PRI a la entidad, estima la secretaría de organización. Recorre presidenta del DIF Tabasco de Isabel Estrada, Sendis de Villahermosa. María Candelaria Ochoa es la nueva titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Elige el Senado a Yasmín Esquivel como la nueva ministra de la Suprema Corte. La nueva ministra de la Corte tiene conflictos de interés con el presidente, acusa el PAN en el Senado. Ventila la presidencia los nombres de 10 empresas consentidas del gobierno de Enrique Peña. El monto supera los 335 mil millones de pesos. México tuvo un gasto récord en compras de armas en el sexenio de Peña Nieto. Revela Univisión que el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, vivió en dos residencias de lujo en Miami, propiedad de empresarios a los que proveía de información privilegiada del gobierno. Advierte el presidente que luchará contra la corrupción y jueces a modo al servicio de la delincuencia. Confirma Obrador la desaparición de los comedores comunitarios que eran parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre de la pasada administración. Asegura el presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, que trabajará al 100% con el gobierno de Obrador en el plan de desarrollo para Centroamérica y el sureste de México. Secuestran a 19 migrantes en Tamaulipas. El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, argumenta que los delincuentes pudieron haber sido contratados para cruzar a las personas a Estados Unidos. Destapan red de sobornos en la que padres de familia habrían pagado para que sus hijos accedieran a las universidades más prestigiadas de Estados Unidos. Rechaza el Parlamento de Gran Bretaña por segunda vez el acuerdo del Brexit. La web cumple 30 años, su creador pide mejorar el servicio. En cabina platicaré con Darwin González Ballina, dirigente estatal del PRD. Son las 7 de la mañana, 4 minutos en los deportes. El analista sin Herrera, Marco Fabián y Carlos Vela en la selección mexicana de fútbol. El Manchester United goleó 7-0 al Schalke 0-4 y lo elimina, al igual que la Juve al Atlético de Madrid en la Champions League. Santos vence 4-2 al Red Bulls y Tigres 1-0 al Dinamo en el torneo de la CONCACAF 2019. Pumas y Xolos en semifinales de la Copa MX. Hoy Guadalajara enfrenta al América. Ayer reportó con el Mecas el pitcher Francisco Chito Rodríguez. La Ciudad de México no quiere perder el Gran Premio de Fórmula 1. De acuerdo con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, la administración está interesada en que se mantenga el máximo espectáculo del automovilismo en la capital del país. Rafael Nadal no tuvo piedad ayer del argentino Diego Schwartzman, al que derrotó en 12 rápidos sets en Indian Wells. Telereportaje, el periódico del aire, el primero
con las últimas noticias. Buenos días, Villahermosa, buenos días, Tabasco, buenos días, Chiapas, buenos días, Veracruz, buenos días, Campeche, buenos días, Yucatán, buenos días, México.